Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo más por el canal. Estamos de nuevo en Nier Automata, donde dejamos en el capítulo anterior, en el cual, bueno, más bien estuve subiendo niveles, ¿verdad? Pero pues lo dejamos por aquí, por esta zona, más o menos. Y vamos a ver qué pez con ese robotzote. Me da miedo, pero en parte pues sí me da curiosidad qué pez. A ver qué es lo que pasa. ¿Será malo? ¿Será bueno? ¿Qué es lo que planea 9S? A ver, mi buen 9S. Ah, se me chico. Pegan duro. Se pone que el nivel. ¿Qué pez? Ah. Ok. Y vamos a ver qué pesca con esta cosa. Supuestamente, EBS iba a reparar esto. 47 minutos después. Ok. Bien, a ver qué tenemos. Lamangel 110. Un Fabric Yuma. Solicito acción del Estado. ¿Está tratado de hablar? Creo que reproduce unos datos. Las máquinas no tienen mente consciente. ¿Seguro? Porque... no manches, o sea, ya van varias que... como que sepamos lo contrario, ¿no? O sea, sí, como que... pues no sé. Ya siento que ahí hay más que eso. He conseguido extraer algunos datos de su memoria. Ok, parece información sobre la fábrica donde lo construyeron. Lo guardaré en un formato legible. Recompensa misión 300G, 500 experiencias. Voy a nivel 20, ok. He obtenido Angels, ¿cómo veo eso? ¿Eso es todo? No hay, hay algo más. Pero necesitaré más piezas para poder acceder. Vamos, 4 tornillos pristinos y un engranaje grande deberían bastar para sortear el hueco de sus circuitos de memoria. Muy bien. Obtenido datos de ubicación objetivo, marcándolos en el mapa. Examen de máquina 1 completado. Se ha actualizado el examen de máquina 1. ¿Yatsらの製造過程が分かっただけで機械生命体についてはまだ分かってないことが多い。どんな情報でもいいから集めておかないと。 Ok. Hay algo acá arriba. Vamos a ver si es lo que está acá arriba. Nos trepamos. Está dando vueltas. A ver, aguanta, mijo. Ya sé. Aguanta. Aguanta. Eye, ¿cómo logras vivir? ¿Cómo logras vivir a diario con tanta rectitud? La vida es fugaz. Debemos volar rectos con una flecha para no salirnos de nuestro camino. Veamos, ¿quién es más rápido? Cree en ti mismo y agarra el fruto con las dos manos. A ver. Oh, sí, estás bajando. Qué peso. ¿Qué tengo que hacer? Es una carrera. Vamos, el primer campeonato de velocidad. Ok, sí, es una carrera. Hasta allá, ok. Creo que sí puedo llegar. ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Nel. Ahí está. Ahí está. Corre, 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 corre. Ahí está. Ahí está también. Ahí está también. Ay, espero que esto no me afecte el bendito control para esto. ¡No! ¡Ganó! ¡Maldición! Va, seguro que es capaz que más de eso. La vida es demasiado corta para pasarla corriendo en círculos inútiles. Ahora mosquete un poco y vuelve a desafiarme. Ok. A ver, otra vez. Otra vez, hijos. Sí se puede, sí se puede. ¿Cómo, hijos? No. Vamos. Solo tú y yo, amigo. Sin límites, ok. Stop.
No creo que si hago eso me alento más. Corre, corre, corre. Es que me tengo que la de la cámara, sí me va a costar un poquito hacer esto un poco más rápido. Maldición. Maldición. Ahí está. Corre, 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 corre. Ahí está. Maldición. No, ya iba, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, sí, por poquito, maldición. Bueno, pues vamos a dejarlo ahorita por así. Y después lo desafiamos otra vez. Vamos a ver qué otras misiones secundarias tenía. Está esto. Estas son las ubicaciones de esta cosa, ¿no? De, para el robot. ¿Eso también? Marcador personal. Esto es de las fotografías. ¿Y esto? Examen de máquina 2. Ok, esto sí es el de la máquina. Esto no sé qué es. Esto tampoco. Sí, creo que es la de la feria, ¿no? Tienda de armas. Fotografías. Desaparición. Desaparición de la resistencia. Problemas de clasificación. Esto está también así. A ver, lo que tengo más aquí en cortito son las. La de la máquina. A ver qué pez. Si esta cosa me deja salir de aquí, ¿verdad? Corre. Supuestamente está aquí. A ver. Ok, creo que es. El chiste es matar a estos tipos y me dan lo de la máquina. Ah, no, es matar a este. Regresarte. ¿Qué pesado tengo que disparar? Ah, su macho, este también. Ahora este también dispara. Está más difícil porque rebota un resto. Ah, sí, macho. Este está difícil porque rebota un buen y no le alcanza la maldición. Así que es mejor este. El otro parte funciona. Los que son teledirigidos. Y en teoría tendría que ser más fácil. Nos hace falta este de voz. Está complicado porque tocó mucho. ¿Por qué salta tanto? Much.
Vamos. Ahí está ya. Uf. Ya tengo una de las piezas del robot. Ahí hay otra de estas cositas. Vamos a ver si tengo más piezas. Siento que, no sé por qué siento que en parte esta cosa va a ser que valga todo. Pero pues quién sabe, ¿no? A ver qué pasa. Corre. Aquí tengo otra cosa de las piezas. A ver, no, pero es con este. Ok. De aquí tengo transmisión cerca. Fotografías y desaparición de la resistencia. Ok, sí, tengo dos, de hecho. Oh, maldición, en serio, con el joystick está horrible. Ahí está el otro. Vamos. Vamos, macho. Las chiquitas. Y este grandote, igual. Definido 10 que. Y de una vez, por cierto, que esté aquí al ladito, vamos a ver qué pesca sus misiones. A ver qué. Si las podemos ya completar o tenía que esperarme más o algo, no sé. A ver, aguántenme. Corre. Aquí la de las fotografías es esta, ¿no? Este es el parque de atracciones entregado. Este es el parque de atracciones. ¿Recuerdan que nos divertimos juntos? ¿Juntos? Ok. ¿Qué ves? Ah, aquí está la otra misión. Ya estás ahí, ya estás aquí. ¿Qué tal te ha ido? ¿Lo habéis encontrado? Sí, la verdad, le voy a contar la verdad. Lo siento, pero tu amigo ha muerto. Oh. Intentaba vengarse de la máquina que mató a sus camaradas. No, oh no. Pero no fue lo bastante fuerte y la máquina acabó con su vida. Estas máquinas las mataría todas. Calma, no pasa nada. Acabamos con la que mató a tu amigo. ¿De verdad? Sí, lo que significa que nadie más tiene que buscar venganza. Pero, ¿y ahora qué hago? No tengo a nadie a quien amar. Y a nadie a quien matar. No me queda nada. Eso no es... 9S, vamos. Oye, volveremos, ¿vale? Pasaremos a ver cómo estás. Ah, Smash, no, qué fuerte. Ah, que me equivoco de botón. Está cañoncísimo, me caché. De aquí es problemas de clasificación, es no sé qué pez, es la pareja errante, pero no sé cómo llegar hasta allá. Ah, esta es la misión principal, ¿verdad? Sí, es cierto. Este es... ¿qué dice? La quita el marcador, examen de máquina 2. Examen de máquina 2. Y... fotografías. Ok, y hasta acá tengo otra misión. Fotografías también. Ok. Ahí no sé cómo llegar tampoco. No me suena. Vamos a este. A ver, este otro de acá, este chiquito de acá. Ah, este es el de Estrella Velocina. No me deja, maldición, bendito stick. Ya está.
Ay, como el joystick no solamente afecta la mira, también a las demás cosas del el juego está horrible. Pero pues, ni pez, así que, pues, ¿qué queda? Solo quedan las ganas de llorar. Actualizar esa posición de la resistencia. Ok. Fuémonos por la otra cosa de la máquina. Y a ver si despertándola nos dice algo o qué pez. Para hacer toda esta del payasito todavía me faltan muchos niveles, así que todavía no la voy a hacer. Porque si no me va a dar cheto de nuevo. Corre, corre, corre. Está chido esto de poder subir por las raíces. ¿Qué me disparas tú? Esta la otra. Esta. Ahí está. Agarramos esto. Pila de óxido. Tenido 10G. Muere, muere. Y murió. Genial, genial, genial. Corre, Forest, corre. A ver, agarramos esto. Semilla de árbol. Perfecto. Mira, según eso puedo subir ahí. Acabo de ver algo ahí arriba. Pues tiene que haber una manera de subir ahí. Ok, ¿cómo? Aún no lo sé. Pero de que supuestamente se puede, se puede. Así que por el momento vamos a matarnos a este fulano. A ver, si me acercan a más, es que me da cosita. Ah, no, se pone agresivo, se pone agresivo. Pensé que no dije nada más. Igual y solamente yo sé que está atacando y esto no. En caso, ¿no? Bastante gacha, ¿sabes? Explica bastante la situación. Ahí está. Y no me lo dejó. Ah, sí, ahí está. 4 de 4. Examen de máquina, tornillo original. Tenido 10G. ¿Cómo? ¿Ano ogata heiki o shuri suru tame no buhin ga zenbu soroimashita ne? Pues a ver qué sucede, porque si... Créeme, yo no veo así que como que no confío mucho en esas ideas locas tuyas que tienes, pero... pero igual y me equivoco, o sea, no sé. No se me echa. Puede ser que esté jugando de antes al 9S. Y resulta que sí. Sí jala chido. Corre, corre, corre. Además no tiene los brazos, creo, ¿no? Se están tan rotos. Al menos uno de ellos está roto. Así creo que tampoco tendría que haber demasiado problema. Corre, 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 corre. Sí, mira, este está roto, al menos el que esté por debajo. Que esté enterrado. No, sí, mira, ahí es donde iba su brazo y ya está de este lado ahora. ¿No? Ahí es donde estaba. Y pues valió el cheto. Voy a asegurarme de que el otro brazo esté igual. Si no, sí, que también está igual. Así que no hay problema. Creo que sí podemos hacer lo que el este tipo dice. Si me deja, ¿verdad? Déjame. Que no me dejas. Ahí está.
53 minutos después. Asmesh, no, pues qué fuerte. A ver, ¿qué tenemos? Asmesh, así habla. Ostras. Eso no me lo esperaba. Dice, calendario humano, después de Cristo. 11.934. Nos entregaron por primera vez en agosto de ese año. Solicito confirmación del estado actual. Ok. Qué dicharachero. Solicito confirmación del estado actual. A ver, a los androides te derrotamos, por eso no te puedes mover. Estás a estas alturas, lo mejor que puedes hacer es entregarnos cualquier información confidencial que tengas. Entendido. Ok. Recompensa 700G, 750XP, Archivo Unido, Angel 0010, Rex 110B. Vaya, qué fácil. Ya he cumplido mi misión, mi comandante está ausente. No me ordenaron retener información confidencial. Ok, pero como arma de combate no poseo muchos datos. No esperéis mucho. Lo tendremos en cuenta. Gracias por salvarme. Ah, canijo. Eso no es lo que estamos haciendo. Volvete algún día. ¿Por qué? ¿Porque no tengo nada más que hacer? Ah, se me echa. ¿Insinuas que te aburres? Ah, hijos, esa no me la esperaba. A ver, Angels, estoy cansado. Voy a descansar. Ah, su mecha, o sea, pero se le jaló bien, o sea, no. No hubo problemas. Ok. Bueno, pues salió bien. Yo pensé que igual iba a hacer algo malo, no sé. Esperaba algo más agresivo. Pero no sé. Kagata robot de esta, ¿no? Tal vez un poquito. Así que es muy que extraña, pues no, pero pues un poquito. Pero creo que vamos a dejar el video por aquí, ya que reparamos al robotsate. Vamos a aprovechar que está ahorita en calmita. Vamos a dejar el video por aquí, gracias por ver. Dale like si te ha gustado, suscríbete si estás suscrito. Comparte con todos tus amigos. Si me estás viendo desde Facebook, pásate por mi canal de YouTube. Si me estás viendo desde YouTube, pásate por mi canal de Facebook. Ve mis videos donde más te guste, te plazco, te convenza. Y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego y adiós.